este parque pues tiene demasiados años, ¿sí? Tú más viejo que Matusalén. Esto, cuando yo ya tenía mi uso de razón, pues esto ya existía, ¿sí? Lo que pasa es que no es como estamos viendo. Esto era pura tierra, únicamente estaba y no esta avenida, que no era con esta tableta, sino con lo que llamamos ladrillo de cuartón. San Luis, conocido como el primer barrio de la capital norte santanderiana, tiene el honor de tener el primer parque de la ciudad. Más de 300 años de historia albergan en este lugar. Allá una cancha de fútbol. Aquí a la espalda era una, se llamaba un parquecito, era llamada, ahí hubo una retreta, que era donde venía la sinfónica, ¿no? Venía la banda del departamento, ¿no? A veces los domingos, a veces. El parque fue evolucionando poco a poco, ya después, esto es en tabletón. Pues estas matas que usted ve, esas las pusimos hace unos años, un grupo de amigos las sembramos, ¿no? Fueron creciendo poco a poco. Y así sucesivamente. Han pasado más de 70 años de esos recuerdos que aún conserva Don José, este pachero de corazón, como le dicen a los habitantes de este histórico lugar. Hoy día, con el pasar del tiempo, el parque ha ido evolucionando. En las tardes pues venimos, ¿no? Los demás de edad, ¿sí? Y más jóvenes también, a recrearse un poco, a estar un rato al aire libre, ¿eh? Pero esto es muy concurrido, ¿no? Por la parte de la tarde, ¿sí? Y parte de la noche. Nos gusta venir al parque porque este parque tiene mucha historia, mucha tradición. Aquí compartimos los amigos de infancia, de muchos años atrás, que hemos disfrutado aquí este parque. Tanto se ha gozado de ferias, de espectáculos, de todo ha habido en este parque. Por ser el primer barrio de Cúcuta tradicional, el barrio Panchero, que estamos muy orgullosos de este parque, nosotros los pancheros. Este lugar, amado por la comunidad del barrio San Luis, tiene sus atractivos abiertos para que toda la capital disfrute de la historia del crecimiento de la Perla del Norte. Invitar a los amigos de San Luis a que vengan, a que disfrutaran un rato de esparcimiento, a darse un poco de aire, ¿sí? A traer a sus hijos a los juegos, a jugar el básquet, el fútbol, aquí en esta cancha sintética, ¿sí? Aquí se pueden hacer muchas cosas, a escuchar la misa y acá el que quiera, ¿sí?